las noches escucho. ¿Quería hacerlo espontánea? ¿Qué compañero o compañera piensas que no se muestra tal cual es? Acá la Ale. ¿La Ale? Sí. Su carita angelical creo que guarda algo detrás. Lo importante es que tú no cambies. Sigue siendo tú. No me llores más, preciosa mía. Yo le prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos por cumplir lo que usted nos pide. No, no me hagas nada. ¿Pero qué es? No, no es eso. Pero te digo, yo te digo a ti, weón, deja de hacerte el weón. No, pero no es... No, pero... No es... ¿Qué? No me digas eso a mí. Tienes que trabajar duro esta semana, mi amor. Ya te dije ya cómo tenías que hacerlo. No, porque no. Ahí es para entrar a otro que no soy. Yo con el besito de Jorgito así como... Tucu, tucu. Que tú serás mi mujer. Fácil. Acuérdate que mañana tenemos que nominar. No, no me quiero acordar. Mañana voy a estar durmiendo cuando quiera ir a... Le dicen al gran hermano, no la puedo despertar. Buenas noches, bienvenidos al noveno capítulo de Gran Hermano. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Julito. Buenas noches, estamos hoy día con un capítulo de Infarto Panel completo. Bienvenidos, bienvenidos a todos, porque hoy día sí que habrá sorpresas en este programa, Diana. Quedó la embarrada y los participantes, nuestros jugadores, lo van a saber dentro de muy poco. Porque ayer se lo anunciamos aquí en el sobre. Alguien ya realizó la votación espontánea. La nominación espontánea se puede realizar en cualquier momento apenas se cierra el proceso de eliminación y le entrega 3 votos a un jugador y 2 votos a otro. Por lo tanto, post la eliminación de Benjamín, un jugador fue directamente al confesionario y pidió hacer la espontánea. Vamos a ver un video donde usted se va a enterar quién hizo la espontánea, pero luego, inmediatamente, entramos a la casa y nos confrontamos. Vamos a ver la nota. Quiero realizar la nominación espontánea. Te escucho. Ya, primero quiero 3 votos por la Vivi, por la Viviana, por el motivo de criticar a uno por el tema cuando uno cocina, ya 2 veces consecutivas, sin el motivo, que creo que las críticas deberían... una vez que ya realizado, después la crítica, no antes, y eso como que me siento como pasado a llevar. Me siento pasado a llevar. Y 2 votos a la Pincoya. Necesito que me digas el nombre correcto de la persona a quien le das 2 votos. Mis 2 votos son para Jennifer, por el motivo de que siento que se desubicó por el momento que Benja realizó un discurso minutos antes de retirarse y se sintió pasado a llevar. Yo creo que todos nos merecemos el respeto y creo que ese tema que ella expuso tenía que hablarlo después que se fuera el Benja, ya porque creo que no fue grato el momento de cantar como victoria o reírse como de los demás en el momento. Creo que no fue el momento que ella tuvo que haber hablado y se sintió que el Benja se sintió incómodo y que se sintió como pasado ya en los últimos minutos. Muchas gracias, Rubén. Gracias. ¿Operar ibuprofeno? Voy a buscar ibuprofeno, dijo. Sí, porque me duele la cabeza a mí también. Él podría haber buscado otra excusa. Lo cierto es que él no puede decirle a sus compañeros, claro, que realizó la nominación espontánea. Por ningún motivo, por ninguna motivo. Razón. Los vamos a confrontar en segundos. Sí. En 2 minutos más vamos a entrar a la casa, pero él, Rubén,
no puede decir que él hizo la espontánea. Exacto. O si no, queda completamente eliminado fuera del programa. Fran, ¿te imaginaste que Rubén podía usar esta nominación espontánea? Háblale a mi mano. No, sí. No, fíjate, no, y además me parece que las razones son bien paupérrimas. Sobre todo la de Vivi, más que la de Jennifer. Que no, que ella como que no le gustó mi comida, entonces yo me sentí pasado a llevar. Y después de Jennifer, y ahí sí concuerdo, porque creo que para nadie fue agradable que mientras se iba Benjamín, a quien todos habían nominado, pero después lo amaban, de haber entrado el manager entre medio, ella dijera, ¡ay, no me querían echar! Sí, ahí estoy de acuerdo con Rubén, pero en el de Vivi me parece un poquito muy sensible. Michael. ¿Te parece gratuita la votación de Vivi, Michael? No, al contrario, estoy totalmente de desacuerdo con la Fran. Se acabó el chat. Siento que se acabó el chat. Siento que la de Vivi es la más justificada porque efectivamente cuando ellos están cocinando, como bien dicen, mucha gente se mete a la cocina y los empieza a criticar antes de que ellos tengan el resultado final. Entonces eso, en los capítulos ya se había visto que a Rubén le estaba molestando. Y en el caso de Jennifer, yo no sé si la señora me embrujó o qué, pero me da la sensación de que ella efectivamente es honesta y en ese momento sí quería festejar y quería decir, ¿sabéis qué? Toma, cachito ya, de goma. ¿Tú has ido alguna vez en tu vida a un estadio? Pero por supuesto, trabajé en fútbol en mi carrera. Y si tú vas a un clásico universitario y te pones en la barra contraria y le celebras un gol en la cara al otro, cagando para afuera. Sí, pero no estamos en una barra. Perdona, pero Nicolás dice que estos son jugadores. Aprovechemos que Nicolás y Arturo, por favor, nos den su impresión rápidamente porque vamos a entrar a casa de inmediato. El mínimo común denominador de las nominaciones que hizo Rubén es sentirse pasado a llevar. Él y también dice que se sintió pasado a llevar por las palabras de Jennifer, Ariel. Y creo que eso empieza a denotar claramente que hay un grupo dentro de la casa que en general se siente pasado a llevar por quienes aparentemente dentro de sus vidas diarias fuera del programa tienen una situación de mayores privilegios. ¿Está Hans en ese grupo también de los que se sienten pasados a llevar? Y lo vamos a ver. Arturo, no, ¿qué te parece? Rápidamente, a mí me sorprende que haya sido Rubén el que haya ido a la espontánea, porque se ve gallo tan piola como... A mí también me sorprendió, fíjate. Jamás hubiera pensado que, y lo del que fue Rubén. Te sorprendió la velocidad. El ibuprofeno lo encontré extraordinario. La velocidad con la que reaccionó. Es que fue rápido. Es que claro, porque... casi tan rápido como la Fran. Sí. Pero... nunca no, y quiero ver su, y pero lo que más quiero ver, lo que más quiero ver es su cara cuando pregunten lo de la espontánea, quiero ver la cara de Rubén. Vamos a verla de inmediato, no esperemos más. Entremos a la casa. Ya, entremos a la casa. Ya. Chicos. A ver. Hola, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Acérquense. Por favor, que tenemos grandes noticias para ustedes. Grandes y buenas noticias. Somos poseedores hoy día de grandes noticias porque tendrán una noche infartante. Diana. Sin duda una noche infartante. Siéntense, vengan todos porque la primera es una noticia que en realidad no sé si les va a sorprender. Tal vez a muchos de ustedes les va a sorprender. Comida. ¿Están todos? Sí. No, pues sí, ya tienen comida, ¿no? ¿Han comido bien? Bien, bien. Sí. ¿Falta alguien o no? No. No. Estamos todos. Están todos. Bueno, falta Benjamín, pero ya salió de la casa. ¿Y la Ale? Ya. La primera es una noticia que tiene que ver... No, no quiero decirles ni una pista. Ah. Así nomás sin anestesia. Oh, sueño. Así nomás. Ya. Así nomás. Le quiero decir, chiquillos lindos, que uno de ustedes ya realizó la nominación espontánea. Lo más importante, y ustedes lo saben, es parte de las reglas, esa persona que realizó la nominación espontánea no puede decirlo. En ningún momento. O si no, quedará eliminado del programa. Nunca la persona que hace la espontánea puede comunicárselo a nadie del grupo. Sufrirá una sanción importante en el programa. Por lo tanto, el que haya sido no puede decir que fue. Y queremos conversarlo con ustedes. ¿Alguien tiene alguna idea
de quién puede haber sido el que hizo la espontánea. Los escuchamos. Fernando. Fernando, levantaste la mano. Sí, sí. Te hola. Fernando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, la verdad que sinceramente no tenía idea de esto, pero claramente fue una de las personas que yo creo que estuvo en placa y quizás fue por una estrategia para salvarse, netamente por estrategia. Uh-huh. Y me parece bien, es parte del juego. ¿Quién más vino? Puede ser, puede ser Jenny, o puede ser Fran, o puede ser Steffi. Yo creo. Tú dices alguien de la placa de la semana pasada. Sí. Netamente por estrategia, no por cómo ganaran. ¿Hubo algún conflicto que pueda haber originado que alguien rápidamente usara la nominación espontánea? No, creo que después de la gala de eliminación del domingo hemos tenido una súper buena semana. Creo que las cosas han ido de bien a mejor. Pero estoy seguro que si fue alguien, o sea, nos dijeron que fue alguien, entonces yo me la juego que fue por un tema de estrategia. ¿Alguien tiene que bajarse el poquito? ¿Qué opinas de lo que está diciendo Bambino? Puede ser que tenga razón, pero yo por lo menos no fui. Así que no sé, no sabría si las otras personas pudieran haber sido. Y eso. Y si fuiste también tendrías que negarlo. Así es que si fuiste tendrías que negarlo. Todos tendrían que negarlo, digamos. Así es que estamos claros con eso. Pero no te molesta que piense eso Bambino, Fran, ¿no? No. Estábamos todos en un juego y sé que no lo hice de alguna manera personal. Alguien igual lo va a terminar haciendo en algún momento, así que es válido. Así que lo respeto. Claro, son las reglas del juego y cualquiera podría utilizarlo después de que se conozcan siempre los eliminados de la semana. La Steffi quería hablar también, ¿no? Sí. Yo Steffi, creo. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Yo creo que. Buenas noches, igual. Pudo haber sido Jorge. ¡Uva! ¿Por qué? ¿Por qué Jorge? Por lo que comentaron en la nominación pasada, lo que comentó sobre la señora Moni. Por eso. Ah, perfecto, perfecto. Jorge, ¿qué dices? Recordamos lo que dijiste, que mientras pensaras que estaba en riesgo, ¿no es cierto?, la iba a nominar. ¿Pero qué piensas de lo que dice Steffi? No confirmo ni tampoco niego nada. Sí, pues que no puede. Está bien, lo está respetamos. Bien. Señora Mónica, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. Bien, pues y ustedes, a los dos saludo al tiro. Muy bien. Pues, señora beso Mónica. Para los dos. Un gusto de verla. Yo también. Oiga, para usted. Yo le quería preguntar, ¿qué opina usted de lo que dijo Jorge el otro día? Que la nominaría a usted si la viera pasándolo mal y que tal vez ese no es un lugar para una persona de la edad suya. ¿Está de acuerdo? Yo conversé con Jorge y le dije que me encantó su preocupación hacia mí. Pero yo le expliqué el por qué estoy aquí. Porque yo creo poder hacer muchas cosas, enseñar muchas cosas a los jóvenes, porque la mayoría yo me sorprendí mucho. Porque la mayoría son menos de 40 años. Entonces, comparados con uno, es mucha la diferencia. Entonces, uno todavía puede aportarle muchas cosas a ellos y ellos a uno también, porque así aprende a conocer a los jóvenes y aceptarlos tal cual están ahora. Eso. La mayoría de ellos tienen mucho menos de poder. Claro, o sea, la señora Mónica, nosotros y después muchas gracias. Les queremos contar algo. Jorge está levantando la mano. Jorge, te queremos contar algo, vamos a ir contigo igual, pero queremos que sepan, antes de que hable Jorge, que hoy día empieza la nominación en unos minutos más en vivo. Gran Hermano los empezará a llamar a cada uno de ustedes y en vivo. En solo minutos más empezará las nominaciones. Ahora ya para que empiecen a pensar. Jorge, yo quería decir que sí conversamos con Mónica, pero yo sigo pensando igual. Ya. ¿Y cómo la has visto estos días? ¿La has visto bien? ¿La has visto complicada? Porque
de alguna manera tú dijiste que si la veías mal, la veías pasándolo mal o con hambre, en fin, por el tema del supermercado, la ibas a nominar. ¿Cómo la has visto? La he visto mejor, al igual que a todos. Creo que por definición, con más comida, la felicidad ha aumentado. Y ahora vienen los problemas de convivencia. Así que en eso estamos esta semana, como han podido ver la gente en sus casas. ¿Qué problemas de convivencia han tenido, Jorge? La verdad, yo no he tenido problemas personales con nadie, pero sí me han llegado rumores de que yo no me he dado cuenta, que eso ha sido lo más impactante. Pero sí han habido roces entre mis compañeros y, como digo, ¿qué roce? La gente ¿Qué en sus casas sabrá lo que ha pasado. Pero ayúdanos tú, ¿qué roces para poder preguntar? Ir a la primera fuente. Lo que les voy a dar un indicio, la verdad no puedo dar nombres porque sería quemarme. A ver, aparte no me corresponde meterme en problemas que no son míos, pero siento que hay una división entre un grupo de hombres y el grupo de mujeres. Nosotros los hombres somos mucho más unidos, al menos en este caso. Somos menos, la verdad. Y también siento que la prueba del líder podría marcar una tendencia hacia que los hombres tengan más poder esta semana, porque el líder, yo creo, va a ser hombre también. Bueno, lo sabremos en segundos más también. Sí. ¿No es cierto? Porque vamos a contarle a todos, ¿no es cierto?, quienes llegaron a la final, a los tres que llegaron a la final de esta prueba por el liderato, que efectivamente vamos a efectuarla absolutamente en vivo también en vivo. En minutos sí. Más, Diana. Una noche con muchas novedades, pero quería detenerme en lo que dijiste, Jorge, que hay conflicto entonces más entre las mujeres, ¿eso quisiste decir? Sí, o sea, ese es el rumor que me ha llegado a mí. Ya. ¿Alguna mujer que tal vez libremente quiera contarnos algún conflicto que haya tenido o no? Esa es mi cachorra. Jennifer. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Hola, Diana. Un beso para toda la gente que me está mirando. Un beso para ti igual. Con respecto, es que yo no me voy a quedar con esto y me gusta que todo el mundo se entere. Con respecto a lo que dijo Bambino, no me molesta que él piense de que yo fui a hacer la espontánea. La nominación espontánea. Sí. Uh-huh. En todo caso, la gente de su casa sabe quién fue. Yo la verdad, lo voy a decir sinceramente, yo a ustedes no les tengo miedo. No iría para salvarme, porque si me quisiera salvar, andaría como se le dice en la isla, como malla muerta. No, yo sigo siendo lo mismo, a lo mejor con menos revoluciones, más, pero igual lo sigo mandando. Y en realidad yo creo que desde yo tenerle como miedo a ustedes de nominar a alguien, no, yo soy valiente. Yo creo que alguien me fue a nominar a mí porque sienten su piedra en su zapato, po, ¿entiendes? Y esa piedra en el zapato soy yo. Y eso me gusta. Me gusta que quieran sacarme. Porque yo acá le hago la vida más, le pongo enjundia. Y no me molesta, Jennifer, en absoluto, me gusta. Eso. Beso para ti. Jennifer, tenemos que dejarlos para que piensen, porque en minutos van a empezar a nominar en vivo y luego viene la prueba del líder. Así es que los dejamos para que piensen, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿Cómo vamos a votar si es que no sabemos quién es el que está inmune? No, lo que pasa es que primero les vamos a contar quiénes son los tres finalistas. Ellos, los tres finalistas, van a enfrentar la prueba en vivo. Ahí vamos a conocer al inmune y luego de aquello van a empezar a nominar. Pero va a ser esta misma noche para que se preparen y vayan pensando sus dos votos y el voto que le tienen que entregar a otro jugador. Claro. Gran Hermano los irá llamando, así es que no se preocupen. Gran Hermano los irá llamando y los irá guiando como siempre. Solo que va a ser esta noche. Los dejamos, ¿ah? Para que ustedes puedan conversar. ¡Volvemos a ver! Soy un salero. Avanza, pues, huevona. Para otro lado. Azucarero. La batidora. Y una presión. Chu, chu. Y una express. ¿Viste? ¿Qué una y express?
una olla a presión. O sea, si yo voto por uno, quiere decir que quiero que salga. El primero son dos votos. En contra. Es en contra. El segundo uno. En contra. En contra. Ya, eso quiero saber. Yo sé que fueron a tirarme a mí de nuevo. Así que espero que mi gente me apoye para que les no, siga jodiendo. No, ya te callas porque yo no. Yo voy a hacer que vaya que voy a creer en mí, vaya a quedar de nuevo. ¿Sí? Vaya pero a mí me gusta eso porque sienten que yo soy superior en sus zapatos. No, es que, pues. No, es que está ahí que no es que... La wea, no? La wea es que... No, la wea es yo que... Yo no tengo miedo a ustedes, chicas, se lo digo al tiro. Pero ¿quién? ¿Quién no, no, yo hablo general. Porque yo ni cagando van a ver así como... Vamos a fumar un cigarro mejor. Vamos. ¿Sí o no? Cierto. Ya esto me puso a mí... A mí me duele la guarda. Me no. Puso nerviosa ya. A mí no, a mí me gusta. Estoy entendiendo. Oye, espontánea. Ya se hizo la espontánea. Se fue a salvar. Espontánea. Sí, cámbiate, amiga. De aquí es hermosa. Aquí está un poco la cagada. No, pero es que amiga, no, otra persona nos fueron a tirar. No, no, amiga, está como descompinada. Oye, la cara es mentirosa. Rubén estaba... Ya. Se debía que Karen es nerviosa. No, salvaje la cara de Rubén. Extraordinario. Ellos no saben, pero Karen nerviosa. Ya sabíamos. Dos, tres minutos antes. Yo creo que ya es meme. No, de todas maneras. Mira, segundos. Tal que se meta dentro del horno. ¿Acaso segundos? Lo que pasa es que yo lo entiendo, tú te imagináis, porque obviamente una cosa es ir, piola, hacerla y que nadie sepa que se hizo, y otra cosa es que te digan en tu cara que alguien la hizo, como que uno mantener siente la mentira. No, no sabes qué cara poner. Hay que pedirle a los participantes que ahí se concentren un poco, porque no puede ser que Francisco esté preguntando y los votos son en contra. No, es que Francisco está en su... Y la señora Mónica no se movió nunca más de ese lugar del sillón. Francisco vive ahí. Es que tiene las lanas. Tiene de confusión, Francisco. Oye. Siempre tiene como... Yo creo que ya es una estrategia. Siempre anda perdido. ¿Te has fijado, no? Quiero destacar la actitud de Jorge. Claramente no anda como macha muerta en esa casa. Pero porque se ha dibujado los últimos días como el líder de la casa. El chilote Roldán. El chilote Roldán. Jorge, el que de verdad está imponiendo decisiones, está guiando el curso de esta teleserie de la vida real, justamente. Ojo con Jorge, partió siendo bien odiado y hoy día está bien transversal. Solo ha ganado. Mira, me llama la atención que es súper directo en anunciar el voto a la señora Mónica. Y yo creo que le pregunté directamente si solo iba a votar por ella porque la veía mal. Y yo siento que se desmarcó un poquito, Nico. Sí. Que dejó abierto. Como que yo tengo la sensación que la va a votar igual a la señora Mónica. ¿Qué crees tú? Vamos a ver lo que hace. Pero él sigue pensando lo mismo. Es consistente. Tiene una estrategia. Y claramente concuerdo con Michael. Él en este minuto es no el es líder de muerta la casa. No, y esto que ha dibujado frente a todos nosotros y al país. Que hay dos grupos. El de ellos contra ellas. Pero te parece y ellas que están divididas. ¿Te parece que tiene razón cuando dice que se dividen entre hombres y mujeres? No. Yo creo que hay dos grupos, pero no precisamente de hombres contra mujeres. Claro, pero ojo. Y él lo pero sabe. Dentro de los mismos hombres está, con el debido respeto, porque estamos analizando lo que pasa dentro de la casa, dentro de los hombres está el traidor, el Judas. Está ahí. Pero miembro del equipo mira, de los hombres. Déjame decir algo que tú creo sabes. Que tú tienes razón, porque en la primera placa de nominación quedaron más mujeres que hombres. Sí, sí. Y eso claramente, creo yo, tiene que ver con una estrategia más poderosa de los hombres, porque las mujeres, como dices tú, están divididas. ¿Tú opinas lo mismo que las mujeres están divididas? O sea, a ver, en estricto rigor, quiero decir que no me parece Jorge un líder. Cero, creo que él se impuso desde la necesidad del hambre que tuvo un protagonismo, pero cero líder. Está todo el día como un muerto y con cara blanco, pálido, chao. Arturo, esta semana ha estado activo en todo, conversando con todo. Y te lo dice Michael que ve Pluto TV. Auspiciado por Pluto TV. Pero a mí no me parece líder. Sí me extraña y quiero destacar de algo que no se ha hablado, que Lucas era como mi caballo de batalla. Y veo que no participa, que no habla. Está enamorado. Pero no es el personaje que yo vi en redes, que se veía súper extrovertido y que yo cuando lo vi acá dije, va a ser fuerte. Lo veo que cuando ustedes preguntaron ahora, Arturo, no levanta la mano, no participa, estoy desilusionado. Arturo, es que no se puede estar arriba todo el rato. No, también es que la fuerza es que... Pero en términos energéticos, pero es como que Lucas tenía el perfil llamado ser líder. Es como el prototipo que tú ves. Lo que pasa es que Lucas está confundido. Y la salida de Benjamín también le puede... Creo que al que más le puede haber afectado es a Lucas. Estaba afectado. Señor director, no sé si se podrá, pero ya podríamos estar publicando solo los primeros 100 memes.
de Rubén. De Rubén. De verdad que ya me están llegando los primeros 100 memes. Ah, las caras. Ya están, de verdad que ya estamos. Las caras de Rubén. Ahí ya estamos viendo. Los primeros 100 memes, ya estamos viendo la cara de Rubén. Está nervioso, güey. Ah, y todo, entonces, de repente ya los podemos ir bajando porque esto ya está tomando fuerza, Diana. Para volver al tema que plantea Arturo, respecto de Lucas, yo creo que Lucas está confundido, pero su corazón está confundido porque anda con Fran, ya es oficial, ya se han besado ya. Porque primero Gran Hermano les cortó la leche ya, pero se besaron. Pero él ha dicho que le gusta más otra jugadora. No te puedo creer. Y esa otra jugadora tiene a varios corazones rotos, de hombres y mujeres, ¿ah? Pero dijo eso. Está dejándola embarrada. Perdón, pero Lucas dijo eso después de besar a Fran y todo. Dijo que. Entre medio. Mira, te lo muestro. No, qué feo por favor, hacerle eso a una Fran. No quiero ver esta cuestión. Me molesta. Te molesta. Me molesta. Qué feo hacerle eso a Fran. Los primeros días la que usted me besa, ahora la amo. Es así, me ve bonita, pero. A ver, nada más que tengo el blog. Pero a ver, porque yo sé que es la única que uno lea. Yo siempre soy de saco. Le gusta. La única que no se mueve, es la única que no se mueve, es un estúpido. ¿Tú cómo te conociste con tu pololo? Él conoció a mi mejor amiga. ¿Ya? Como por Bumble, ponte tú. ¿Ya? ¿Con qué? A mi mejor amiga por una... ¿Vamos a la piscina, Maite? Maite, vanda a bañarte, no te habéis bañado ni un día. Sí me he bañado. Te digo, Kevin, oye, ¿vamos a la piscina? Oye, este coche, qué cómodo. ¿Vamos a la piscina? ¿Vamos a ir a la piscina con el Lucas? Creo que no quiero. Yo no tengo nada de ganas. ¿Y por qué? Nada. ¿Y por qué vaya a ir? Que a ese bueno hay que ir. Ah, te quería mostrar. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. De ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Maite no entiende que esta conversación que estamos teniendo nosotros nació de porque la estábamos mirando a ella. Hermano, es que. Y de ahí empezó esta conversación de. Pero a la Maite. Sí. La Maite pasó, vio. Tenía una mirada muy sensual. Muy, pero. Sí, es verdad. Amor fugaz. Yo lo sé, que yo hueveo con la Connie, pues, tipo, y yo lo sé, o sea, a mí la Connie no me gusta, me cae la raja, ¿ya? Este juego a mí, Constanza. ¿Qué? No me gusta este juego a mí. Los tiene a todos y a todas. Oye, pendientes de ojalá ella. Que tenga cloro, porque batalla. Esa piscina ya es cualquier cosa. Oye, sí que limpia. ¿Limpian la piscina? Estoy orgulloso de mi caballito. Porque no, además cuando las piscinas son temperadas, más se sueltan los esfínteres. Ninguno de ustedes ha hecho pipí en la piscina. No, hay unos químicos que te delatan ahora. No, sale es la cierto, mancha roja. Eso te lo decían cuando chico que tenía que dar el traje de baño con un círculo sí, azul. Sí, eso ya, sigue siendo pero así. Pero lo cierto es que la piscina, donde Lucas no quería ir, igual terminó yendo y se quedó con Maite. Julio reparó en aquello, se las ingenió para que saliera Fran y él se quedara con Maite. ¿Qué tiene Maite que los vuelve a todos y a todas locos y locas, Arturo? Bueno, en lo personal,
a mí nada, a mí si tuviera que, si alguien me volvería loco sería Constanza, pero absolutamente. Oiga, pero a usted no le gusta nada, pero no, me gusta Constanza la encuentro increíble. ¿Y Alesia también te gustaba? No, Constanza la encuentro increíble. Maite debe tener algo, porque tiene algo misterioso ella. Es muy linda, Maite. Es bonita, sí, pero es más la personalidad de ella, que es como bien interesante la Maite. Sí, Maite es una mujer, como bien dice Arturo, misteriosa todavía. Yo no sé qué es lo que tiene, pero sí le pregunté al pololo de Maite. Buena. No, ¿qué es lo que pasa en todo esto? Maite tiene... verdad que mostró el pololo el primer día. Vino el pololeo con el señor Salamé, y Lucas Tomás Salamé. Dice, capaz que me gusta ella porque es la única que pololea. Siempre me gusta la que no se puede. La que es un desafío. No. Y le pregunté al pololo justamente por estas dos personas. Pero dame un dato más que antes que... ¿Cuánto tiempo llevan pololeando ellos? Ellos llevan saliendo 6 meses, pololeando oficialmente 3. Caperío. Lo cumplieron el día lunes. Nah. Pero Fran, no me digas eso. Pues. No, yo creo en el amor. 6 meses son 6 meses, Fran. Y pololeando 3. Una eternidad. 12 años también es un 12 años. A los 20 años, 6 meses es una eternidad. Ah, 90 días. Mira, y a los 37 también te iré. A mi edad ya no. Ya son como 5 minutos. A mi edad sería una eternidad. Oye, le pregunté por estas dos personas justamente. Por Vivi primero y le pregunté por el señor Lucas. Con respecto a Vivi, me dice, Vivi no es una preocupación para mí, se nota que son amigas. Ya, no es un tema. Pero le pregunto justamente este episodio que habla Fran, de Lucas, que dice, oye, es la persona que más me gusta de la casa. No, perdona, pero está dijo, me vuelve loco. Me vuelve loco. Que es mucho más que me gusta. Me vuelve loco. Buena acotación, sí. Diana. Dice, mira, me dice, obvio, lo prohibido es una tentación, pero no lo veo como un problema. Si llegas a hacer algo... No lo veo como una competencia. Se tiene fea. La verdad no puedo controlar lo que él diga o haga, pero confío 400% en la relación que hemos forjado. ¿Y tú qué ves, Pluto, 27 horas del día? Porque es más que 24, 27 horas del día. Me baño viendo ella, Pluto. ¿No es, Maite, ha dado alguna señal de que a alguien le pueda gustar un poquito? Porque mucho, pues, está bien, está pololeando, pero igual uno no es de fierro, no, digo yo. No, ninguno sí. Yo creo que eso lo hace más interesante. Yo creo que Maite está jugando muy bien el juego. Y se está dejando querer, se está dejando apapachar por la Vivi. Sabe probablemente que Lucas la está mirando con otros ojos, con otra sensación, pero de ahí a que ella proceda y juegue, yo no lo creo. Maite lo dijo, y con esto, Fran, sí. Maite lo dijo cuando ingresó. Dijo, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por ganar, menos joderme a mi pololo. ¿Vamos a hablar del cara de nalga de Lucas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te vas a echar a otra familia encima? ¿Por qué cara de nalga? ¡Que vengan todos! Pero es más... está fuera de Santiago. Porque Lucas delante de Fran, ¿ya? Cuando está, porque esta gente no se sienta en los sillones, no se han dado cuenta, se echan. Está Fran al lado de él, y él comenta que están hablando de Maite y de que los vuelve locos y de que es linda. Y la otra queda con la cara... Ya, pero tiene 22 años. A esa edad no se pololea. Diana, ¿podemos dejar de infantilizar no, a los personajes no del reality? No, estoy infantilizando, no. Todos siendo... lo mismo, la misma discusión de ayer. Años. Los compromisos todos... tienen otro peso a los 22 sí. años, uno se Fran. Pela esa edad. Es que, entonces, uno se pela esa entonces edad. Traigamos a puros músicos urbanos a comentar el reality de 18 años. Oh, no, estoy diciendo, ¿él oficializó su relación con Fran? Yo creo que no. ¿O no, sí? No, pero la hizo muy pública. ¿Y él no sabe que todo Chile lo está viendo? Pero un reality. No, pero la hizo muy, no, la hizo muy pública. Dentro de la casa, no para afuera. Porque hay otras relaciones que parten más piolitas. Ella se ve muy enganchada. Y besitos en el baño, solito. Ella se ve súper enganchada y él se cacha que no. ¿Pero y qué pasa si es estrategia el también de Fran? No. Ya todo para ti es estrategia. O sea, todo, perdona. Todo, weón, todo. No, nadie es normal, natural, Arturo, en la vida. La vida es una estrategia. Todos los que entraron en el reality han reconocido en distintas instancias que vieron Gran Hermano Argentina. Sí. Y Fran, para los que vemos, Pluto TV, 27 horas, con latero nuevamente. Tiene Fran 24 dijo, horas nomás. Es que yo soy estrella. El de más, el de más. Otra línea temporal. Lo que dice, Fran le dijo hoy día a alguien en la casa, que no puedo recordar quién, que ella tampoco quería pololear. Ella lo que quiere en el fondo, como bien decía Diana, es una locura, pasar un encuentro, un ponceo, como le quiera llamar. Pero tampoco nos imaginemos a una Francisca. Una cucharita loca. Ahora, bueno, usted le pide una cucharita. Pero tampoco nos imaginemos a una Francisca que está buscando el amor de su vida. Bueno, no sé, capaz la edición lo hace así. No, pues si es pero la edición, ella Fran... se ve, no, digo, cuando hacemos la nota, digo, para mostrar que están todos vueltos locos con Maite, se ve a Fran en la piscina, sola y un poco triste. Y yo creo que hay personas... Habemos personas que andamos por la vida dándonos las de achorá y las cosas duelen
y yo creo que a ella sí le duele, seguro. Sí, pero te digo yo algo, no eso te encuentro razón. Pero te digo algo que creo que le pasa a los hombres con ella y a algunas mujeres, es que ella genera seguridad dentro de su ¿quién? Personalidad. ¿La Fran? La Maite. Ah, la Maite. Y por eso creo que le gusta todo, porque dentro de todo, ¿no es cierto?, es una mujer fuerte. Y lo demostró porque ella alegó por la cuestión de la comida. Después ella dijo, yo voy a comprar, compró bien, todo lo que hace. Esa perdón, personalidad mucho la nominación persona, espontánea la semana pasada. Es una superjugadora, Maite. Claro. Es una buena jugadora. Entonces yo creo que por ahí pasa. Oye, quiero aclarar que yo me pasé de largo. Dije el que dice también todo porque estábamos. Sí. Se ha expulsado y todo. Eso no es así, ¿no? El que hace una espontánea y finalmente la revela, ¿no es cierto? Se le quitan esa sanción. Perfecto. ¿No es cierto? Se le quitan los votos. Eso ah, es. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, en el fondo queda sin efecto. Te hiperventilaste. No, es que yo estaba diciendo como, para que, por favor. No, es el fragor de la batalla. No, yo ya veía que alguien decía yo soy. Eso era, entonces, queríamos aclararle a todos, porque como Francisco, ¿y qué pasa con la espontánea? Bueno, la verdad es que vamos a. Porque lo que importa ahora es que hoy día hay un líder. Claro que sí. Dale. Se hizo la competencia durante la tarde. Porque participaron todos. Y ellos todavía no saben quiénes son los tres que hicieron la prueba en menor tiempo. Cada uno tenía que embocar, lo dije bien, ¿sí? Gracias, tres pelotas en los orificios de una pared. Veamos cómo fue la prueba y luego vamos a entrar en directo, en vivo y en directo, y les vamos a contar a ellos quiénes son los tres finalistas que tendrán que enfrentarse en vivo y en directo. Acá. Líder, el muro. Esta semana se enfrentarán a una prueba de precisión. En la arena encontrarán un muro con diferentes obstáculos en su recorrido. El objetivo será esquivarlos guiando una pelota y convertir goles. Para convertir un gol tendrán que nivelar una plataforma usando dos cuerdas con sus manos guiando la pelota de forma ascendente y esquivar los obstáculos. Juego como de kermés. Buenos días, gran hermano. Yo le prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos por cumplir lo que usted nos pide. Toma posición de inicio. Presiona el pulsador para dar inicio. Pelota trabada en algunos hoyitos, entonces no había que soltar de nuevo las cuerdas para volver a subir, entonces me puse nerviosa. Creo que me faltó hacerlo en menos tiempo. La prueba era bonita, pero yo no doy ni una. Ya, ellos no saben quiénes hicieron esta prueba en menos tiempo. Hay tres finalistas, se los vamos a contar ahora, y ellos tres se tendrán que enfrentar con esta misma prueba totalmente en vivo para conocer quién se convierte en el líder de la semana, que es líder de la semana, inmune y además salva a un compañero de la plata. Tremenda responsabilidad. Tremenda. Se los vamos a decir de inmediato. Ya. Vamos. Chicos. Obvio, el ambiente que quiero con yo antes de que me venga a jugar con lo que estaba, pero está en la piscina cagado de la risa. Buena. Estamos la de vuelta. Hola, hola. Hola, hola. ¿A dónde fueron? No hay nadie. Por acá, que están dentro, por allá. Ahí por está. Favor.
se requiere de su atención. Espera. Dos. No, la tuya le echo uno. Llegaron, ¿eh? Les vamos a contar, muchachos, mientras se reúnen, quiénes son los tres ganadores o ganadoras de la prueba y quiénes se tendrán que enfrentar en un ratito más. Nuevamente, para saber quién se convierte en el líder de la semana. ¿Quiénes creen que lo hicieron en menos tiempo? El Hans. ¿Alguna apuesta? El Hans. Hans, menos de un minuto. Bambino. Sí. ¿Ya? Jorge. Hans, el Hans, Bambino. Jorge, Bambino. Sí. Y Ariel. Y la Bibi. Y el la Luca. Bibi, bueno, todos. Bueno, chicos, la verdad es que hoy día tendrán una noche vertiginosa. Sí. Porque absolutamente en vivo veremos en un ratito más la final. Y recuerden que después de esa final, cuando sepamos, ¿no es cierto?, al líder de la semana, van a ir inmediatamente ya en vivo a ir votando, nominando, ¿no es cierto?, en la en el confesionario. Y van a pasar a placa inmediatamente. Así es que esta noche no va a ser fácil, no va a ser corta, para que se concentren y estén pensando también en eso. Les vamos a contar quiénes son los tres finalistas, Diana. Ufa. Sí. ¿Quiénes hicieron la prueba en menos tiempo? No están en orden. Con un tiempo de 3.10 minutos, pasa a la final de la prueba. Jorge, felicitaciones, Jorge. ¿Qué te dijiste? Con un tiempo de 2 minutos, 58 segundos, finalista es Fernando. ¡Bravo, Bambino! Ya. Y un finalista más, con un tiempo increíble, 1,43 segundos. 1 minuto 43 segundos. Realmente rápido. ¿Quién creen que es? ¡Hans! Todos dicen Hans. Sí. Pasa a la final con la posibilidad de convertirse en líder de la semana. ¡Hans! ¡Seco, Hans! ¡Felicitaciones! Pero ahora todo parte de nuevo. Ahora todo parte de nuevo y cualquiera puede ser el líder de la semana. Ya en la competencia de la semana pasada hubo sorpresas. Hasta el último minuto pensábamos que Ale podía ser la ganadora y Ariel se transformó en el líder. Jorge, segunda final que debe enfrentar. Felicitaciones, Jorge. Al Bambino también y a Hans. Que les vaya muy bien, vayan a prepararse. Dentro de poco nos encontramos en la arena para conocer al líder de la semana. Suerte, chicos, suerte. Los dejamos. Atención, por favor, todos diríjanse a la arena. Tengo más hinchado mi corazón. Por favor, todos a la arena, gracias. Yo les dije que Hans era un minuto más o menos. Pero bueno, está bien. Solo. Pero es que no hay. No lo podemos hacer. Ya, dentro de poquito vamos a conocer al líder de la semana. Claro, totalmente en vivo y en directo. Y mientras ellos se preparan, nosotros les vamos a contar una historia que se está forjando dentro del reality. Más amor adentro del reality. Sí, más amor, coqueteo quizás, miradas, ilusión. No sabemos cómo llamarlo bien, pero sí hay un acercamiento entre Jorge y Trini. Por favor, veamos la historia. Te queda un por ciento. Más bajo perfil a mí más me gusta. ¿No te gusta, por ejemplo, el Jorge? Como que él lo veo como tu estilo, ¿no? ¿Sabes qué? Puede ser, sí. Sí. Pero quizá, sí. No digo, sí me gusta, porque todavía no lo conozco. Entonces quizá dejemos que pase el tiempo. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Son todos chiquititos. Yo tengo 34 y el Jorge tiene 26. Sí, no lo había considerado, en verdad. 7. Pero para, quizá te gustan de tu edad o mayores. Uno de mis ex tenía 5 años menos que yo. Está todo bien. Marte
Pensar cómo te pienso es un pecado. ¿Viste cuando me tiró el pelín? Yo dije como que me metió la lengua por ahí. Mira, Gaya me iba para allá. Caché, sí, yo como... Yo con el besito de Jorgito así como... Tucu, tucu. No, pero te agarró, el pelo. Por eso te digo. Yo quedé sorprendida. Qué guay. No le esperaba de Jorgito. ¿Por qué te quedó el pelo? Se puso fuerte. Me gusta, me está como... Se puso dominante, ¿cachai? Quiero que no te falte nada. Estoy aterrada. ¿Pero si tu vida va a seguir igual afuera? No sé, se me olvidó un poco el propósito, ¿cachai? ¿Cuál era el propósito? Me enseñaste que el amor no es una estafa. Que cuando es real. No sé, quería como... Intenté que no me veas llorar. Poder ser luz, poder ayudar, pero en verdad como que no tengo energía. ¿Esa no es tu misión aquí? No lo sé, quizás sí, ¿cachai? No. Independiente de que entraste a contener, a ser un ser de luz, ¿cachai? Debiste haber entrado con un propósito. Poder llegar a las personas con mi arte, me encantaría. Pero tú te das cuenta que la conversación que acabamos de tener ya está haciendo... Solo para ti. Y ya la gente te acaba de conocer. Llora cada vez que tengáis que llorar, pero si tú soy así. Y esa es la gracia de esto, ¿cachai? Comportarte en base a lo que eres y siempre teniendo un objetivo. Que para mí es que toda esta exposición, ¿cachai? Todo este riesgo que asumiste, valga la pena. Sirve anestesia, dolor, hace que me sienta mejor. Qué linda, Jorge. Muy linda. ¿Y sabéis lo que me encanta? Que cuando me puse a llorar, no me abrazó al tiro. Me como que me dejó. Y eso me encanta, ¿cachai? No tengas miedos ni dudas. Que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto. Para que vivas en él. Ay, Jorge, eres espectacular. Las caras válidas. ¿Cómo me hace reír? Obvio que sí. Por favor. De todo y les va poniendo. Pero enamoró Maite. Oye, perdón, que va a empezar la prueba. ¿Estamos al aire? Sí, ya, va a empezar la prueba. Entonces, después vamos a analizar... Quiero aclarar algo, ¿puedo aclarar algo? Después aclaras... Quiero aclarar que son 5 minutos los que tiene. Eso, el que le achunta más bolitas arriba, gana. Ya. Claro, en el orificio de arriba de la muralla tienen que embocar, lo dije bien, más pelotas. El que haga más pelotas en 5 minutos, gana. En boca. Lo aclaré. En boca, claro. En boca. Ya, veamos. Ahí está, vamos a ver. Ahí le va a dar el la partida le va a dar... El Lucas se saca las crocs, ¿ah? ¿Por qué se está concentrando? Atención. Ahí está. Jorge, ¿estás listo? Jorge. Sí. Está congelado. Ya apoyo, ¿ah? Presiona el pulsador para dar inicio. Ay, dio inicio al tiempo, ¿ves? Ahí está. Y esto, fíjate que la gracia de esta prueba, me encanta, son súper creativas las pruebas, porque mira. Aparte de habilidad, requiere de un poquito de suerte también. Concentración también. Bueno, concentración, pero de repente, un paso... ¿Te apuesto que Arturo cree que esta prueba la habría ganado Ariel? De todas maneras, por la publicidad fina. Pero Ariel no llegó a los 3 primeros. De hecho, Ariel fue el primero que hizo la prueba, no me equivoco. Quizás ni siquiera quiso, güey. Es que hay que agarrarle la ondita. Porque otra vez tener que salvar a alguien. Porque según Michael es todo estrategia. Así no, que... es que además... Podría ser, mira. Acuérdate. Te digo, ahí va la primera. Ahí está la primera. Oye, la semana pasada Ariel estaba súper complicado porque tenía que salvar a alguien. No, además que se dejó perder, ¿por qué no? No, pero te digo algo que... Diana, siempre está conmigo, Diana. Te digo algo, yo que soy un fanático de Mampato, Chiquichis y Fantasilandia. ¿Ya? Ahí no la apuntó porque la apuntó a la de abajo, ¿eh? Lo que vamos a ver. Hay que agarrarle la ondita. Sí, po. No la primera. Y creo que Ariel es bien diestro todo, pero no la primera. No es espontáneo. Y lo demostró en la pasada. Cuando le agarró la ondita, ganó la prueba. Pero al tiro no. Alessia iba como cañón. Alessia primero. Que Ariel esta semana no haya querido echarse encima la responsabilidad otra vez de tener que salvar a alguien. Porque lo pasó a Arturo. Segunda pelotita. Ahí va la segunda, Nicolás. Te encuentro razón, pero yo creo que cualquier jugador
quiere ganar. Bien nacido. Sí. Ay, cualquier jugador en su sano juicio siempre está. Quiere competir, quiere ganar y además, la tercera. Quiere competir, quiere ganar y además no quiere estar nominado. Oye, está harto bien él. Y ¿por qué correr ese riesgo si puedes ganar? No, más con ese punto que entregan es clave, sobre todo después de la salida de Benjamín. Después de la eliminación de Benjamín, las reglas cuatro en la pelotas, casa. Cuatro pelotas, perdona, Michael. Cuatro pelotas. Es que ya la agarró, porque... ¿viste lo que estamos hablando? Claro. Después que la agarró y la. Ya... Bueno, difícil. Julio, después de la salida botando de Benjamín, la teoría a la basura. Las reglas de la casa cambiaron de alguna forma. La convivencia cambió. Ellos juraban que Benjamín se quedaba y que la gente iba a eliminar a la Pincoya. Por lo tanto, después de eso, en este escenario en que no entienden lo que está pasando afuera, nadie se iba a arriesgar a no quedar con la inmunidad. Oye, solo quería aclarar que es segunda final a la que Jorge llega. Ya estuvo en la final de la semana pasada. Pero la primera final para el olvido. No, acuérdate que iba ganando. Sí, mira, mira, ahí metió otra. Seis pelotas. Ariel y el otro seguía ahí. En la mitad del tiempo. Cumple la mitad del tiempo. 2:30, 6 pelotas. Sí, está súper bien. Embocadas. Ahí siete pelotas. Mira, ¿sabés qué? Parece que, como tú dices, le agarró la técnica. Le agarró bandita, que la sube súper derecho y rápido. Sí, es que es como la ranita. Y esquiva todos los hoyos. Y vamos con el último. Perdón, pinta para líder. Súper difícil. Perdón, no sé si tú jugabas, pero... Pinta para líder, Arturo. Es como la ranita. Es súper difícil. No. ¿Dónde se parece a la ranita? Hay que agarrarle la bandita porque ahí él va. Eso es terrible. Imposible. Hay una orillita, Arturo. Hay una orillita que si te. Igual que la ranita cuando. Para que no la atropellen, cuando salta los troncos. Tú dijiste. Te tenés que ir por la orillita. Hay una. Por la orillita. ¿Cuál es la ranita? Estaba hablando de cuando tenías a Cari. Ah, nadie juega la ranita aquí. Juego tradicional pero chileno. Pero como el zapito. Juego tradicional chileno. Pero ese no es el zapito, el juego tradicional. Ranita, zapito. Mira, ahí igual que ahora tiene que irse derechito, ¿viste? Derechito, derechito, zapite. Derechito. Ahora derechito, ¿cuánta derechito, lleva derechito? Ya? Y mira, y llega. Lleva 10 pelotas ya, me confirman, Carlito, 10 pelotas, ¿no? 10. Y lleva 3 minutos 30 recién. Mira, tuvo un problema que paró el tiempo. Uno y medio ya tiene 10 pelotas. Paró el tiempo porque se quedó sin pelotas para seguir levantando. Por eso paró el tiempo. Seguramente va a correr tiempo. Si cumple la máxima de pelota, corre tiempo, va a sacar más pelota. Felicitaciones, Jorge. Terminó todo. Has conseguido 10 goles en 3 minutos 32 segundos. 10 pelotas. Ahí está para líder Arturo. Claro. Por favor, resetea el juego. No siguió, no siguió porque ya no quedaban más pelotas, seco. Claro. O sea, lo máximo, ahora sabemos que la máxima cantidad de pelotas son 10. 10 en 10:32. Fernando. Es tu turno. Oye, la presión para ¿qué? Fernando. Le metió presión al juego, me gustó. Me gustó porque 5 minutos de coche era muy largo. Tú comentaste algo que me gustó a mí, que lo dijiste fuera de cámara, así que lo voy a decir en cámara. ¿Lo aclaro? Que es como, aclaro, es como una de las pruebas de manejo que uno tiene que hacer. De licencia esquivar obstáculos. ¿Te acordáis cuando en la prueba anterior, cuando ya sacaban las pelotas y tenían que hacer la tijera? Sí. También. Es prueba de manejar. Es como que parece que en Chile no la hacen. Motricidad sí la hace. Muy fina. Oye, y esto tampoco porque la gente adelanta por cualquier presiona lado. Presiona el pulsador para dar inicio. Ahí va a partir el Bambino. Partió Bambino. Hay 3 minutos con 32 segundos es el tiempo para embocar las 10 pelotas. Te tengo fe a Bambino. Lo sabe, por lo tanto, no se toma tiempo de sobra. Va empalado. Pero ya dio a Jorge hacerla. Jorge le puso la vara. ¡Uno! Vamos. Una partió pelota, más rápido que Jorge. Una pelota. Ahí está. Es que fíjate que como le puso 3:32, le puso límite al tiempo, está súper acelerado Bambino. También hay una diferencia, Julio César, cuando ellos hicieron la prueba, ¿no? Las hicieron individual, nadie vio al otro. En cambio ahora el Bambino ya vio cómo Jorge podía actuar en la prueba. Sí. Dale, Peña. De todas maneras, a mí me parece que lo hizo súper rápido. 10 pelotas en 3:32. Ándate por la orilla, amigo. Por la orilla. Esa es la técnica. Por la orilla. Como... Requiere mucha motricidad fina. Ahí está. Es la ranita. Sí, es la ranita. Dos pelotas. ¿Cuánto tiempo lleva cuando...? Bueno, no. Cuando veamos el reloj, vamos a saber. Insisto, Jorge les explicó cómo se hacía. Claro. Es más fácil ser el segundo en esta prueba que el primero. El otro lado. El otro. Ahí está. Lleva 2 pelotitas. Mira, tiene una buena técnica. Pero tiene la técnica. 3 pelotitas. Buena técnica. La del envión final. La del envión final y la de amarrarse las cuerdas y las muñecas, fíjate. Lleva 1:24. Tres. Y ya lleva 3 pelotas. Va bastante bien.
cayó. Le quedan más de dos minutos. No, es que aquí le iba a jugar en contra la presión de tiempo. No, porque ahí nadie tanto. No, pero más nervioso que Hans. Sí, eso mismo. Es que el segundo entra con presión. Sí, claro. Chocolate. Ahora, y Hans, como está ahora. El tercero, que Hans hizo el mejor tiempo en la primera pasada. ¡Ah, conchetumadre! Pero tiene más. Pero lo hizo. Cariñoso saludo a tres pelotas. Tres pelotas. ¿Cuatro? ¿O cuatro? Creo que tres. Creo que ah, perdón, cuatro. Corrijo. Cuatro pelotas cuatro en menos de dos minutos. Ahí está. Esta tiene que tirarla al toque. ¿Va bien? Si sigue así, sí, puede hacer las 10 en el mismo tiempo. Lleva rápido, dos. Rápido, vamos. Cinco pelotas en dos minutos. Vamos, vamos, vamos. Cinco pelotas. Si es que no desarma el juego, porque claro, hay mucha pasión. Mira a Alesia, cómo lo mira. Es que si gana el bambino, Alesia ya se siente salvada. Es que Alesia le tiene cariño ya. Pues. ¿Cómo no? Es si su confidente. Son amigos. Claro. O tal vez más que amigos. Oye, oye, mira, oh, qué bien. Ay, ay, ay. Oye, ese es la idea. ¡Ah! Se le fue. Está presionado. Tiene que hacer las 10 pelotas en menos de 3 minutos con 32 segundos. Queda un minuto para tirar. Le queda un minuto. Menos de un minuto. Vamos, vamos, bambino, vamos, bambino. ¿Te imaginas cómo está la familia del bambino en este momento? Se le fue. Cagó. Esa era cagó clave. ¿Cuántas lleva? ¿Cinco? No, lleva cinco. Cinco. Arturo solo quiere que gane otro que no sea Jorge. Sí, para sí, contra Mike. Sí. Esa es derechita, es derechita, sí, va, derechita, ahí, eso es. Fuerte, fuerte. Ahí va, al lado. ¡Oh! ¡Oh! Se le está yendo. Quedó sin pila. Dale, bambino. Es que, ay, 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 esta seis, pelota. Seis. Vamos. ¿Por qué no quieres tiempo que gane Jorge Arturo tú? Seis. Mira, lleva 3-12. Va a molestar a Michael. Prácticamente imposible. 3-15 y no va a alcanzar. Es humanamente imposible. Yo no lo miraría sí siempre. Oh, ya no. 12 segundos. No, estaría, no, ya no lo vi. Nada que hacer. 8 segundos. Ay, pobrecito. No. Iba súper bien. Y entra con mucha, entra con mucha presión. No, la presión, claro. Ya no. Digo que el otro hizo 10. Ahí está. Claro, Enrico. Oye, 3:34 la hora del terremoto. No es lo mismo que ser el primero. Pero lo hizo en 3:32, Fernando, claro. No has conseguido el objetivo. Es que lo pararon en... Por ya, favor, nervio, resetea el juego. Tiene que resetear el juego, le toca a Hans. No, y armarlo, Hans. Sí, lo desarmó el juego, básicamente. Hans hizo el mejor tiempo en la primera ronda de este ¿sí? mismo juego. Claro, claro. ¿Qué creemos? Ahora que ver si se pone nervioso o no, porque no es lo mismo estar solo que hacerlo ahora. Claro. Ya, rápido, apostemos. ¿Quién gana, Hans o Jorge? Hans. Tú. Jorge. La tenía que jugar. Fran. Hans. Jorge. Y si no gana, va a ser el líder igual. Bien líder, innato. Estaba quedando corto. Me caga los brazos, hermano. Qué Dios. Ya, le toca a Hans, entonces tiene que hacer las 10 pelotas en menos... Hans, ay, mira, mira cómo Hans con su temple tranquilo, le tengo fe. Sí. No sé, si Hans gana, la señora Mónica queda tranquila. Ah, la voy a llegar a Hans. La salvaría, po. A la Vincuña. Si Hans... No, a la señora Mónica. A la señora Mónica, sí. Yo creo que si Hans tiene el temple de ganar listo esta prueba... Sí. Se presiona el cambio. El escenario para él. Bota, pero es dentro de la casa. Ahí partió. Se empodera. Pero un dato: si la Jennifer queda nominada, ¿Hans la salvaría? No, a la Jennifer no. Hay más opciones de que Jorge la pueda salvar. Ay. ¿Por? Pero es que a Mónica nunca la votaría. No. Yo, ¿qué hago, amigo? Lleva 20 segundos y todavía ninguna... Es que ser el primero... Está nivelando la cuerda. Es que yo insisto que la presión que debe sentir... No es lo mismo que partir la prueba, ¿está ahí? Es que lo que pasa es que perdón que insista... ¿Puedo cambiar mi apuesta? No. Perdón, es que hay que... Tienes que tomarle la ondita y tener una estrategia. No podéis ir esquivando todos los hoyos. Lo que pasa si vas esquivando todos los hoyos, tenéis ni una posibilidad ni por tiempo ni por nada. Es que con el tenés nervio... Tienes que irte por esa franja que hay. Vamos, vamos. Derecho para arriba. De coté. Con el nervio, se ¿no? afloja un poco la muñeca y se te desequilibra el juego y se cae la pelota. Claro, como no, le está pasando. Es está no, nervioso. Es que no es de muñeca, es de la mirada hacia el juego. Es decir, tengo que hacer las muñecas para irme derecho por... Ya. ¡Pum! Como lo hizo Jorge, si Jorge utilizó mucho en esa franja. Por esa franja se... No, yo creo que ya no tiene, o sea, pocas posibilidades. No metió ninguna. Importante lo que decía Arturo, la prueba ellos la hicieron solo y Hans se ha reconocido una persona súper nerviosa. Entonces, efectivamente, el tener a lo mejor la presión de sus compañeros le cambia también totalmente le puede la situación. Le cambia el escenario y más y allá de que lo haya hecho rápido. Y Jorge, que hizo el tiempo más malo de los tres, fue el mejor ahora. Jorge ganó. Le gusta el reconocimiento menos que perder público. Da la sensación de que Jorge tiene una capacidad de concentración cerebral
que es la que por eso pasa tan piola, digamos, pero cuando el tipo se concentra, es como un caballo carrera. ¿De qué me perdí? ¿Por qué la señora Mónica está así? Porque no quiere ver perder a Hans. ¿Pero por qué? Porque su nieto. Porque lo quiere ver inmune. Claro. Porque Hans ya estuvo en la placa la semana pasada. Pero mírala, está... ¿Está muy angustiada, dices tú? Sí. Oye, no ha invocado ni una pelota. No van a votar nunca. Y la sonrisa que se le dibuja levemente en el rostro a Jorge. ¿No? Perfecto. Oye, Jorge. Una sonrisa media lateral. Es que ha despertado. Jorge es entre villano y héroe. Jorge ha despertado en tantos sentidos, tú lo decías, Michael. Como que ha sacado más la voz. Ha dicho de frente que puede nominar tal vez a la señora Mónica y ha dado sorpresas en el juego. ¿Y sabes por qué? Ha sido la semana de Jorge, ¿no? Sin duda, Diana. ¿Y sabes por qué yo también hablo de líder? Porque ha sabido acompañar, lo veíamos un poco en la nota con Trini, ha sabido acompañar a los compañeros en los momentos en que necesitan un apoyo. Jorge, ojo, conoce muy bien el juego porque él se involucra transversalmente con todos y todas las participantes de ese reality. Tiene algo como a Clark. Por eso tiene algo de líder. Sí, tiene algo de Clark, ¿sí o no? Sí. Claro. Él como que se meta con una caseta de teléfono y sale así como... Claro. Oye, no lleva ni una pelota Hans, ni una. Está muy nervioso, muy, muy nervioso. Y ya se van a cumplir 3 minutos y no lleva ni una pelota, ni una. A ver, ya Hans, una por lo menos, vamos Hans. Ay, ahí va. Ahí va. Vamos, Hans. Para no quedar el zapatero, como se decía en el colegio. Claro. Para no quedar zapatero. La del honor. En el colegio. Ya estaríamos casi. Mira, ahí está Michael golpeando la. ¿Qué pasó? Ya ¿Qué no pasó? Tiene ni una posibilidad. Llamó árbitro. Pero pasó la. Y ahí está Jorge con sus zapatos. Gran hermano se quedó dormido. Pasó. Listo. ¡Hora, profe! Escuchemos. Atención. Y la risa de Jorge. Lamentable. No lo has conseguido. Jorge. Felicitaciones, eres el nuevo líder de la semana. Aplausos para Jorge, vamos. Arturo. Una semana más en la casa. Una semana más en la casa, Jorge. Iría a hablar a la señora Mónica. Ahora sí voy a recibir platos de comida. Pero tiene un humor especial. ¿Sabes qué, Jorge? Tiene un humor negro. Entré como distanciado con él, pero tiene cositas, ¿ah? Tiene un humor. Tiene una cosa. Está súper frontal también. Por ejemplo, ahora, ¿qué fue lo que contestó? ¿Qué dijo? No vengan a hacerme la pata. Yo hice una pregunta bien. Ahora dijo, no vengan a hacerme la pata. Pero alguna pregunta hice yo cuando entramos y él sacó la voz, contesta de frente. Muy buena. Bueno, dijo que seguía pensando igual con lo de la señora Mónica. No niego ni confirmo cuando le preguntaste si él efectivamente había lanzado la espontánea. ¿Ah? El doctor Jorge. ¿Por qué, doctor? Sabe la salud de los participantes. Cómo pero ¿sabes qué? Tanto que cómo se van a estar en el futuro. Tanto que criticamos esa nominación de Jorge y nadie ha hablado de que la señora Mónica, que mucho la podemos querer, nominó a Rubén por la misma razón. Porque ella decía que veía a Rubén muy triste para estar en el reality. Entonces, evaluemos parejamente también. Así es. Les puedo decir, este juego salió bien, pero un juego que salió mal. Y quiero agradecer a todos los que me enviaron la ranita al teléfono. ¿Ah? No sabía que se podía descargar a los teléfonos el juego. Compártelo, lo recomiendo, ¿ah? Lo voy a compartir. Oye, este juego salió espectacular, pero ayer el juego que hicieron salió pésimo. Y lo vi en vivo y en directo. Tú no viniste, pero alcanzamos a ver a Alesia llorando en su cama. Alesia lloró por un comentario que le hizo otra jugadora durante ese juego de la pelotita, de esas preguntas y respuestas incómodas. Aquí vamos a ver qué le pasó realmente y qué le dijeron durante el juego. Mira. ¿Qué compañero piensas que manda los audios de WhatsApp más largo? Yo creo que la Moni manda los audios de... Se toma su tiempo ahí. Recién se están conociendo, pero... ¿Con quién de la casa podrías tener una cita? Bueno, no tengo ningún problema en decirlo, en verdad. La tendría con la Ale porque considero que acá todas las mujeres tienen algo muy lindo y encuentro que la Ale tiene un conjunto de lo más lindo de todas, ¿sabes? Como para mí, muy especial. Cuéntanos tu mayor virtud. La sinceridad. ¿La sinceridad? Digo lo que es cierto. A lo mejor hiero a algunas personas, pero es lo que yo siento. No me puedo quedar con lo que estoy sintiendo en ese momento. Te creo.
¿Estarías dispuesto o dispuesta a todo para ganar el juego de Gran Hermano? ¿Con qué te la jugarías? ¿Cuáles serían tus límites? No pasaría a llevar a nadie que considere real. A gente que no me interese o que no comparta ciertas cosas, sí. ¿Cuál era la última parte de la pregunta? ¿Cuáles serían tus límites? No tengo ni un límite. Te creo. Y eso, ¿Qué compañero o compañera piensas que no se muestra tal cual es? Me encantó. ¿Quién crees que te lo tiro? Ah, que la... ¿Sí? Acá la Ale. ¿La Ale? Sí. Mira. Me sorprendió. Sí. ¿Como que tiene una careta? No careta, pero su carita angelical creo que guarda algo detrás. Eso, creo que a ella le falta como... que yo siento que hay cosas que ella no lo dice porque así, supongamos, yo voy carepalo. ¿Me entiendes? Yo voy por de frente. Te creo. ¿Tenéis? Te creo. Pero yo creo que sí, que hay gente que le da miedo decir cosas para no quedar mal con la gente. El juego ha finalizado. ¡No! Pero explotó de nuevo y están todas las cámaras siguiendo y como que cuando chica sí me molestaron mucho por mi personalidad. Es una cosa que he ido sanando con el tiempo, pero está la herida, ¿cachai? Que te metan el dedo en la herida si te hace daño. Lo importante es que tú no cambies, sigue siendo tú. Pobrecita, me duele verte así. No puedes decir mil veces que en un reality por tu personalidad y tu forma de ser, jamás tendrías algo, jamás dirías un beso y está súper bien, ¿cachai? Pero yo no voy a dejar de ser así nunca porque estoy siguiendo a mi corazón. Y mi corazón me hace seguirte a ti. No cambies nunca, bueno. Porque la Ale querí, me tiene loco, entonces no, la, no quiero que la cambies. Bueno. Gracias por acompañarme. Es la persona que menos se merece llorar aquí. Que tiene que ver con algo que alguien confesó dentro de la casa, pero que involucra a alguien de fuera de la casa, ultra famoso, Michael Roldán. Una persona de alto conocimiento público. Alto conocimiento público, exactamente. Más, de alto más y más que alto conocimiento público. Atención, porque hoy día les vamos a contar no solamente de ese nombre, que en la casa Diana ya está dando vueltas, ya le están preguntando, la participante que habló está profundamente arrepentida. Como si no tuviera suficientes problemas la persona de alto conocimiento. Hoy, además, hoy día, Fran, les vamos a contar en qué momento fue de la historia amorosa de este personaje de alto reconocimiento público y les vamos a contar si fue solo una salida o habrá sido algo más. ¿Contamos ahora? ¿Vemos? Vamos a ver la primera parte cuando le preguntan qué es lo que dice Connie. Vamos a ver esta parte. Y yo que quería saber con quién era que habías pololeado tú. ¿Qué? Yo quería saber con cuál de todos esos espléndidos habías pololeado. Bueno, yo no sé de fútbol. No. Pero él está casado, ¿eh? No, estaba separado. Pero como que me da lata como que me sea un tema, en verdad. Aunque no debería serlo, porque en verdad... Pero si conversaste no más por venir con tal persona, ¿cuál tanto problema? Sí. ¿Y no está diciendo nada mal? No. Igual la gente te ejerza todo. Ah, ya. Bueno, sí, ya tenés razón. Hola, a nadie le importa.
Yo como dije que a mí, yo como dije que la, mi amiga Helwin me había regalado el traje. Ah, ¿sí? ¿Ves? Ah, ¿sí? Tengo pulsera de la Raquel Argandoña. Ah. Obvio. Uno se relaja lavando la losa. Pero espérate, ¿entonces la persona de alto conocimiento público es Raquel Argandoña y Helwin? No. No. Ah, es un jugador de fútbol que, pero ahí la Connie... De la selección. No quiso decir su nombre. ¿Lo dijo o no lo dijo, Michael? Lo que pasa es que esta historia o esta confesión de Connie tiene tres etapas. A ver. La primera es una conversación que tiene Connie en la piscina con Trini, donde le cuenta, entre otras cosas, que ella estaba trabajando de promotora en una fiesta con distintos spots para una bebida energética. Y ella termina el trabajo y dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar a carretear un ratito. Ah. Y se va al spot de una conocida discoteca. Mala decisión. Pésima. Ahí ella dice, me voy a esta, qué sé yo, y de repente dice que alguien famoso la empieza a mirar para que vaya al VIP y le empieza a hacer de alguna forma un comentario con respecto a una parte de su cuerpo. Yeah. Que en ese momento, esto no lo cuenta Connie, esto lo estoy contando yo porque es lo que nos he enterado después. En ese momento Connie pensó que le estaban haciendo una reflexión visual sobre sus pompas. Ya. Sobre su cola. Y ya sabemos que no se habla de los cuerpos. No. Pero se lo estaba mirando. Pero dijo que algo le dijo. Pero algo le decía así como, oye, tu cola, tu cola. Y Connie estaba así. Lo que le ha contado a sus cercanos, así como, ¿qué onda? Y era porque ella tenía algo pegado. Y desde ahí, no en tono joteo duro, y desde ahí... Estaba malinterpretando, tenía... Desde la risa... Pedazo todavía, ¿no? Tenía sucio. no sé si efectivamente, Fran. Desde la risa, ella empezó a salir más de alguna ocasión, según lo que pude reportear, con este personaje de alto reconocimiento público. En un momento en que, por lo menos, la información que le entregan a ella, en ese momento, es que este personaje ya no estaba físicamente con su señora. Mal, que no diga más, no aclare tanto, cómo los compañeros, cómo los jugadores le sacaron, ¿no es cierto?, a Connie el nombre. Vamos a ver. Futbolista del Colo retirado. Hola. No es ni Paredes, ni Rifo, ni Magalain, ni Esteban Huevo, Paredes. Ni Lucas Barrio. ¿Otro? No, pero otro. No te puedes poner el Colo retirado. No te puedes poner el gorro. Jorge Valdivia. No te puedes poner el gorro. Obvio que Jorge Valdivia, pero ¿cuál es la posibilidad? Era imposible que no fuera Jorge Valdivia. ¿Pero qué pasó? Caselli. Pero si era obvio que era Jorge. Pero si igual es Jorge Valdivia. Pero para, ¿quién conoce a Jorge? Da lo mismo quién conoce a quién. Ya fue, te perdiste el contexto. Absolutamente lo mismo. Qué grande el mago, la p***. Si nunca más fallado. Maite, de verdad es un dios. Eres una crack. No lo digo de eso. Lograble, de verdad. Como, ay, yo no, la no, pero si el mago Valdivia es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Mañana van a poner esa canción. Pero bueno, ya saliste la tercera. Va al panel mañana. Oye, me estoy muriendo por un cigarro. No, pero tú cachéis cómo acabas de incluir a Daniel Arangui en el panel. Salí. Igual ha estado como con... Hace poco salió la mea polémica de él, ¿o no? Bueno. ¿De dónde sacó un cigarro? Es un futbolista. ¿Quieres uno? Yo no me gusta el fútbol. Nunca he estado... ¿Quién tiene los cigarros de la...? Ah, me gusta, en el los chilenos, de ese no, bebé. Los dos. En el sillón. En la cojín. Importa. Acá es muy simpático. No, nunca he estado bueno con un futbolista. En la raja. No, me han hablado, pero nunca lo he visto. Un llenito de sangre. Un besito. Cero creído. Y el buen es un capo. Pero bueno, un capo. O sea, yo de los pases a nivel nacional en Chile que he visto, Juan Valdivia. ¿Cómo? Él es cero creído. Valdivia. Ay, con personas pesado. No. Pero a lo mejor con vos, pu. No, con personas, re simpático. Pero no te invitar a almorzar, pues, cuidado. No, yo no lo encuentro, es simpático. Es que no está ni ahí con sociabilizar con nadie, pu. El mago Valdivia. Pero, es que muchas, pero si lo conocí, es muy buena onda, pero en ambiente social sí, no te hablar. Puede ser que entre el, la personalidad del no sea lo mismo para una mina que para un a dañarte y... Lo que construían estos días se fue a la chucha. Pero nada, o sea, no duró no, nada. Y ya todo. Tuvieron tu perfume. Gracias, no me dejaron traer mi buen mío, muy bueno. Algún día gracias, lo voy a... Gracias, ah, pues bueno, si me tiene nada así rico.
Deja de decir su nombre, vos. Igual es. Igual es mucho que lo hayáis contado. Es como desviarse un poco el. No, porque si ellos lo hacen con la mina, si lo hacemos al mismo tiempo, por ejemplo, como no sé si nos cambia o no. Polémica. Yo creo que nos van a dejar la ropa nueva y nosotros tenemos que devolverla sucia, ¿no? Por eso igual era fome. Pero no fue como nada. Muy bueno. No fue mientras él estaba casado. El escobillado que se le llama. A caderita, círculo hacia afuera. Supuestamente el hombre que pasa así. Yo bueno, estoy viendo absolutamente todo. No ha pasado nada. Se lo había prometido, güey. ¿Quieres que vea? Sí, bueno. Ah, cagaste. No me quedó claro quién era. Sí. Dijeron pocas veces el nombre. No. Lo dijeron muy pocas veces. Muy pocas veces. Ahora, sí. Mi pregunta es... Tengo dos preguntas. A ver, la pero primera... Frank, que entre Daniel Arangui. Viene Daniel Arangui al panel. Y la segunda es, hasta donde yo sé, puede que esté equivocada, Jorge y Daniela no estuvieron separados, nunca, sino hasta que ya sabemos lo que pasó con la diputada y qué sé yo, pero que yo recuerde no hubo ninguna época anterior en el que ellos hayan estado separados. Ellos solo eso solo lo puede responder Michael Roldán. A ver, recordemos que lo de Mike Torsini con Jorge Valdivia sale a la luz pública en febrero. Exacto. Fines de febrero, sí. Creo, de hecho que lo saca Daniela Aránguiz. La información que le entregan que Jorge le entrega a Constanza, según lo que yo pude reportear con los cercanos de Constanza, es que esto fue cuando ellos ya estaban separados con Daniela, estamos hablando de octubre del 2022. Te recuerdo que después se fueron a Estados Unidos, todos juntos en familia, Disney World, sin duda. Mickey Mouse, la pata de Ace. Video del presidente de Brasil. Pero esa es la información que le entregan, que le entregan a Constanza en ese minuto. Yo lo que tengo entendido es que Constanza no fue solamente el encuentro de una fiesta con Jorge Valdivia. Y dice que pololearon. Yo tengo entendido que ellos salieron efectivamente más de una ocasión, muchas veces, que ella está muy complicada porque había comprometido el silencio. Y a mí lo que me cuentan, y esto lo voy a decir en condicional, es que Constanza habría dejado de contactarse con Jorge Valdivia sin haber estado nunca enamorada, muy buena onda. Cuando ella se empieza a enterar de alguna forma de la presencia de Mike Torsini. No. En la vida... No se me ahogue, Fran, por favor. Fran, está bien. La gente se ahoga. Según lo que yo tengo entendido, es que para la historia de Constanza, y eso se lo tendremos que preguntar a ella una vez que sea eliminada... Que la elimine. Es que ella fue parte de la historia de Jorge entre Daniel Aránguiz y Maite Orsini. Ah. Es que el problema eso es que, el lo problema que yo es tengo que la entendido. Línea de tiempo, el problema que tiene Jorge es la línea de tiempo. Porque bueno, el multiverso. El multiverso. Yo desde mi pequeño mundo personal. Febrero tiene como 72. Creo que ese término de me estoy separando. Es súper. Amiga, date cuenta. Cuando la gente no se está separando, la gente se separa. Y Daniela, 3331, tú mandas mensajes. No, si va la placa, no, pero no para eliminar. La a sacar, weón. No, Daniela. Está una Daniela. Fortuna en voto. O yo creo que oye, Jorge Valdivia le conviene más eliminarla. Y a mí dos cosas me llaman la atención. Dice ahí, ella estaba separado. ¿Qué es lo que cuentan a ella? Claro. Ella, me imagino que está repitiendo lo que le dijo él. Y otra cosa que dice es, pucha, yo le prometí que no iba a contarlo. Cuando uno le promete a alguien que no va a contar algo, es porque es una relación de... Más de una vez, creo. Lo quería yo, ¿no? contar claramente. O sea, cuando uno llega a prometerle a alguien que no va a contar o porque algo... porque la otra persona te pidió que no lo contara. Claro, pero eso no pasa cuando es un amor de fugaz. Claro, que ella no, ella lo quiso hacer público Jorge, notoriamente. Seguramente Jorge le dijo para que esto dure, que no se sepa. Claro. Porque la prensa me sigue. Esto no es sé, importante estoy, para mí. Estoy intuyendo, que estoy tratando no, de... Y qué rápido intuye. Porque los flash y la cuestión y... Yo tengo y me estoy separando. Julio, y yo tengo entendido. Estoy pidiendo ayuda a una diputada para que me lleve los papeles. Estoy intuyendo usted. Oye, yo tengo entendido que incluso existe un video del día en que Constanza conoce a Jorge Mago Valdivia. Y tengo entendido. ¿De la disco? Que ese video, justamente. Tengo entendido que ese video en su minuto fue público.
pero que no llamó la atención. Porque no la conocían. Porque efectivamente, porque de partida no se ve tan, tan nítida la cara. Pero, es un video grabado de lejos. Qué lástima que no había, que no llamó la atención. Y esa, eso estamos hablando de octubre 2022. Ya, pero ¿de qué tenor es el video? ¿Dos personas bailando, conversando? Dos personas bailando abrazadas, pero de lejos. ¿Dónde? ¿Dónde? En una discoteca que tú frecuentas, no sé. No, no, por te, eso... Te la cuento después, ya, para que le vamos a hacer publicidad. Ya. No, pero, ya. Perdón, pero el primer error lo comete ella. No, perdón. Mentira. O sea, él. Siempre él. No. Digo, que uno no se queda después de la pega, por lo menos una política que tengo yo. Es que cuando uno si se devuelve... Si voy devuelve... animo un evento, termina el evento, sí, uno se queda con el cliente, un brindis, qué sé, pero después te va y para tu casa, porque uno no... ¿Dónde come? Nada bueno puede salir de cuando uno se devuelva al carrete. Además, cuando uno se está yendo del carrete. Hay que irse. Hay que irse. Sí, amiga, por favor. Ahora yo creo que hay algo que me genera confianza en Jorge Valdivia. ¿Confianza? Sí, confianza. ¿Por qué? No, no, que pensé ¿hay algún antecedente? Que te había escuchado mal. No, porque me miré con cada... No. Que nadie sale a una discoteca hasta alta hora de la madrugada estando casado, estando en pareja. A no ser que tu señora... Hay risas en el estudio. A no ser que tu señora esté fuera del país. Hay risas en el estudio y eso que hoy día no hay nadie. ¿Eh? Porque recuerda que Daniela Aránguiz el año pasado pasó muchos meses fuera de Chile. Creo que estaba haciendo un curso de estas cosas de microblading, de la ceja y tal. Ahí me pilló. Y cuando el gato sale, los ratones arman la fiesta. Ah, ya, bueno. Puede ser, no, pero... Porque él dijo... Estaba separado en ese momento y si está en una fiesta. No, claro, si separado porque ella está en Estados Unidos y él está en Chile, sí, pues no. Yo también que... estamos separados por 2 metros. Claro. No, y por otras cosas más. También, pero digo ahora. Estamos separados. Acláralo. Pero, sí, pero básicamente acláralo. Por 2 metros. Oye, yo diría que esta es una noticia en desarrollo. Está recién partiendo este caso. ¿Creéis que el mago Valdivia responde? Yo creo que no. No, yo pero va a salir a responder Daniela. Daniela. Sí, vos, yo creo obvio, que ella obvio algo va a decir. Ya, hablemos obvio del clima de nominación. ¿Qué se está tejiendo en la casa? Porque ellos saben que dentro de muy poquito tienen que empezar a ingresar al confesionario y entregar sus votos para nominar. Sí. ¿Qué ha pasado en la previa? Revisemos. Puta, igual es deseado el tema. ¿Por qué? Esta semana, ¿qué crees que sea ir a Placa? Ah, oh, no sé, hermano, no son me la juego cuatro por personas, nadie. Personas, huevón, es mucha gente. No me la juego por nadie porque... Es que es muy... Ahora te puedo decir que depende mucho de lo que pase en la semana porque no tengo ni idea clara ni cagando. Llega uno. No tengo la idea clara ni cagando. Va a llegar el punto en el que todos vamos a estar. Si el que quiere tirar espontáneo. ¿Qué cosa? Nunca quiere tirar espontáneo, no sé por qué. ¿Y si tú ahí decís quiero la espontánea y como que ya la hicieron? ¿Cómo te comunican eso? ¿Te dicen no, no puedes? Te avisan. Pero el malo te avisa dentro. A mí no me dio. No, a mí no, un poco. Yo iba a ir. No, no, pero no tenía el segundo voto, entonces no... Dije, bueno, no. Y tampoco, y me hubiera sentido culpable hoy día. Creo que alguien la pida esta semana, bueno. Yo creo que es muy pronto para que la pidan esta semana. Yo no creo que esté. Y no fui capaz de hacerla porque no tenía el segundo voto. Y hoy día en la mañana, con la conversación que tuve con esa persona, me hubiera arrepentido de haberla hecho. De más, sentí un cambio de más. Y yo también. Me sentí muy incómodo por mis pensamientos. Es que por eso lo creo que lo peor, hermano, fuera las cámaras, el micrófono y toda la weá, es quemarse. Pensar en caliente, hermano. Sí, sí. Es que es muy tenso igual, esas situaciones. No sé qué voy. De verdad. Sí, tú y yo somos súper complicado. No, no sé, Lali. Lo he pensado todo el rato y... Y es mañana. Es difícil. Moni, se levanta tan fácil. Acuérdate que mañana tenemos que nominar. No, 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 no me quiero acordar. Mañana voy a estar durmiendo cuando se quiera ir a... Le dicen al gran hermano, no la puedo despertar. Es que ya uno lleva más días conociéndose. Y yo estoy encariñada con todas igual, entonces yo no sabría a quién nombrar realmente, no. ¿Ahora han hecho la espontaneidad? Ojalá que no. Yo no la fuese. Hay que hacerla. No, hay que. ¿Cómo que fueron mal? No es de maldo. Ah, conmigo fueron malas. Conmigo fueron malas. Puta, yo creo que tengo una idea mínima de la placa de mañana. ¿En serio? Como de dos, tres personas. Sí. Tengo una persona que no me costó nada, pero del segundo no tengo ni puta idea. Qué peligro va a estar la nominación. Está dificilísimo. ¿Todo bien, weón? ¿Yo sabía quién votar? No sé todavía.
¿Y tú, Jorge? Creo que sí. Como que tengo uno. Yo tengo una sí o sí. Yo sí, yo creo que tengo los míos. Yo volví a darme cuenta la semana pasada que yo pensé en eso, como de... Y que a mí me votaron caleta de personas como por... No sé. Sí, eso es igual. Yo me quedé súper cachua. Entonces digo, no confío en nadie mejor. Bueno, una situación que genera desconfianza, que gatilla inseguridades, ¿no es cierto? Que va generando conflictos, lo queramos o no. Y especulaciones. De especulaciones dentro de la casa. ¿Quiénes perfilan ustedes como nominados de esta semana, Fran, para la placa? Yo creo que la Pincoya va a estar nominada. Persecula Seculorum. Entonces, en esta y en todas las placas sucesivas. Es muy probable y ella juega ese juego, digamos. Ella... mantiene esta postura de voy a seguir jorobando y voy a seguir molestando y voy a seguir manduqueando. Me cuesta pensar en otro, pero creo que Francisco podría estar en la placa. Por su poca participación y porque me da la sensación, o tal vez como yo no lo veo las 27 horas del día con Michael, no lo veo sonreír nunca. Me parece que es un tipo que está... sonriendo. Y es el aliado de Jennifer, aparte. Sí. Claro, también puede ser por eso. Gracias, Arturo. Arturo, ¿tú también ves a Francisco en la placa? Francisco y Jennifer, pero fijos. ¿Y tú, Nico? Yo creo que, de todas maneras, hablo de la grieta que existe entre Connie y Estefanía y no descartaría que Connie estuviera en la placa. ¿Pero la Pincoya? No descartaría que ella estuviera en placa ahora. Constanza. Claro. ¿También votas que Jennifer podría estar en la placa? No, Jennifer es un dato. Yeah. Jennifer ya tiene la placa. Michael, para ella. Va a estar siempre. Michael, Jennifer sí. Jennifer sin duda. Creo que esta placa está muy difícil. Sobre todo con lo que ha pasado en los últimos días, que están todos como... Pero ¿sabes lo que pasa, amigos? Michael? Pero sí me pasa... Dale, perdón, termina. Solo voy a decir. Connie y Trini han manifestado en varias ocasiones que el Bambino y Alesia no les está agradando mucho su actitud. Creo que, no sé si va a dar para placa, pero me parece que esta vez Alesia sí va a salir con votos. No como en la ocasión anterior. Sí. Lo que pasa es que esta votación tiene mucha mayor profundidad que la primera. Claro. La primera, los chiquillos no tenían la oportunidad de conocerse. Ahora hay motivos. Votaron al tuntún, dicen que se equivocaron, que para qué tiraron a Benjamín y qué sé yo, ¿no es cierto? Uh-huh. A Hans, hoy día hay corazoncitos picados. Y van a tener que ser muy calculadores porque no conociendo quién hizo la nominación espontánea, la rabia que va a haber en ellos acumulada es mucho mayor. Creo que tenemos que estar súper atentos porque esta vez sí se nos va a dibujar el mapa de la casa realmente como es. Oye, y te voy a tirar otro dato que podría determinar quiénes otros dos estarían en placa. Hubo una pelea fuerte. A la vuelta de la pausa se lo contamos. Oye, pero que Luca y Fran se suelten un rato. Y Connie, una verdadera protagonista en la casa estos días, no solamente confesó que había tenido una cosita ahí con Jorge Mago Valdivia, que a mediados de mayo había dicho en su programa Los Tenores que no descartaba entrar en un reality. ¿Mago Valdivia dijo eso? Sí, en el programa Los Tenores de Radio ADN. Capaz que haya sabido algo, ¿ah? Capaz que tiró un palito al aire ahí. Sí, capaz. Bueno, lo dijo en esa oportunidad, pero Connie no pasó solamente, ¿no es cierto?, piola su confesión. ¿Ah? Discretamente, lo mejor de ese tape, perdón un segundito, es cuando Trini le reclama. No, yo le dije lo mismo a Michael. Es una genialidad. El colmo que tú lo digas y yo no lo sabía. Es que ya no le dio el nombre, le contó la historia. Que Trini le reclama, le dice, oye, a mí me contaste todo esto. Saqueándola. Y yo soy la última en enterarme. Uno hace eso con las amigas. Es maravilloso. Amiga. ¿Por qué me contaste a mí? Y ella le da la explicación, pero es que era súper fome, ¿no? No era nada relevante. No, de toda la pieza cantando Tereré. No era nada importante. No era nada relevante. Afuera. Es una genialidad. Bueno, Connie, la verdad es que además tuvo una pelea con Lucas. Hubo ahí un altercado, un malentendido. No sé. A ver, también usted puede opinar acerca de lo que pasó. Vamos a verla, ¿no? Es que el que es muy bueno. Es muy bueno, güey. ¿Qué? Es espectacular. No, pero el A tiene su cuestionamiento. Sí, ¿el qué? ¿El qué? Es como que está disruptivo. La es como que estáis haciendo. ¿Qué? Y me da risa tu qué. ¿Cómo? A mí me gusta mucho el de la Connie que se hace la...
Pero desentendía eso. Pero totalmente. ¿Cómo es la guaquilla? Disculpa, ¿qué? Disculpa. El jiu-jitsu. Que el jiu-jitsu es así la buena, pero internacional. ¿En qué sentido, mamá? Pero a nivel mundial. Cuando estamos hablando acá y de ahí para allá a ordenar, a ordenar. La guay de hoy día, weón, que hablamos. Y digo, ¿qué? Ah, no, escucho ¿cómo? Todo. ¿Escucho qué? Escucho todo. Pero obvio. Obvio, weón. No hago la huevona. Pero yo ordeno mis cosas. No, sí. Claro. Hay todo. Conversaciones que no me interesan. Ah, es muy válido. No, ¿pero eso qué es? No, no me hago la huevona. ¿Pero qué es? No, no es eso. Pero te digo, yo te digo a ti, weón, deja de hacerte el weón. No, pero no es. No, pero. No es en ¿eh? No me digas eso a mí. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Ningún motivo era una insolencia? No, pero Connie, weón, no es lo más no, mínimo, weón, algo negativo o ofensivo. Perdón si te tomaste así, era una weá divertida que como que estoy entendiendo todo lo que pasa nomás. Ya, bien. Sí, nos vimos involucrados en una weá que no tenemos ni una intención de hacer daño. Ni una intención la weá. De... Es que, weón, estábamos hablando, pero cagados de la risa, weón. El Ariel es súper infantil, pues. Ella tiene 30 y algo. Eso me llama la atención porque... Fuerte. Como que siento que si no hubiese estado Lucas, por ejemplo, en esa conversación, yo habría discutido muy fuerte con el Ariel. Porque el Ariel como que nunca me explicó por qué me había dicho eso. Todo el rato me decía, pero... ¿Cómo se dice lo que tú acabas de decir? ¿Te estás haciendo la weón? En mi cara. No, pero fue, weón, fue muy más cómodo porque... Porque estaba diferente a frente. Llegó, no, es que llega un punto en donde no tiene límites, ¿cachai? O sea, no digo la agresividad, pero lo que se le puede desarrollar a nivel de una discusión es muy grande. Sí. O sea, yo veía un llanto histérico, weón, pero un desborde emocional rígido. Sí. Y yo dije, coño. Y el Ariel quedó así. En shock. Quedó Whitney. Eso lo pone más liviano. No, pero a vista, pero casa. Ya me traumé, como que nunca le he querido hacer daño a nadie y nunca ha sido mi intención primordial. Y aquí he tenido. No dos conflictos. Y después Lucas, o sea, el Ariel así como, pero ¿por qué? ¿Qué dije ahora? Ahora yo quedé mal y no sé qué. Ya está, yo cuando me enojo no te hago show, me quedo callada. Pero eso es mucho mejor. Pero súper tenso, hermano. Es que hay gente que bueno, entiende menos el humor y la ironía, ¿no? Bueno, con Luca y con Ariel también de pasadita, ¿no es cierto? Oye, que ellos se sintieron súper mal. Arturo... Yo entendí mal, o el primero que dijo que se había hecho la buena fue Luca. Sí. ¿Y por qué tú seguías descarga con Ariel? Si ella escuchó a Luca diciéndole eso, diciéndole lo mismo... ¿Por qué cargó con Ariel? Porque Ariel se metió. Pero primero si una con Lucas meterse. No, y después sí. Con Ariel. No, pero o sea, ella tiró toda su caballería a Ariel, no a Lucas. Fíjate que después ella comenta que si Lucas no hubiera estado, sí. Se habría agarrado mucho. Y más fuerte con Ariel. Ahora, nosotros con Michael, desde este lado de la vida, creemos que el más experto en hacerse el hueón es Ariel. Ya, pero espérate. Especialista. Pero, la reacción de Connie. ¿Fue exagerada o malinterpretó lo que dijeron? Lo que pasa es que lo que decía Nico la semana pasada es que hay un momento en donde todas estas sensibilidades se exacerban. Se te pilló volando bajo porque te pilla muerte la risa. Sí, yo me hago la hueona, pero cacho todo. ¿Cómo la vida? Pero si te pilla volando bajo, te lo podés tomar muy a la personal y es evidente que ella se lo tomó muy a la personal. ¿Cómo lo ves tú, Nico? Yo creo que hay en el alma de doña Connie algo de progre. ¿En qué sentido? En el sentido de que ve la vida en una tecla que es la tecla más radicalizada de los tiempos que vivimos hoy y que va a sentir, y hay que estar muy atentos a lo que ella lea de las conductas ajenas. Ya, pero ¿es una reacción real? Totalmente o real. Es una no, estrategia. Totalmente real. Ah, totalmente le real. Molestó, de verdad. Le molestó porque ella lee en algo que puede ser una broma para uno de los dos chicos,
ella ve algo pasivo-agresivo. Y ojo, es muy raro. Que ella tiene un antecedente, Michael, con la pelea con Estefanía. O sea, a propósito de la torta, ¿te acuerdas? Claro, de hecho ya tiene dos peleas, dos chiquititas. Yo creo que la próxima semana vamos a estar hablando de la gran pelea de Connie. Pero quiero colgarme de lo que dice Nico. Yo creo que lo que le pasa a Connie acá es un cúmulo de cosas, no solamente en contra de ella. Ojo con los comentarios que han lanzado estos días también. Se repite la dupla Lucas con Ariel. Lucas muy por ejemplo, viral, en contra de Rubén. Me da mucha risa, Lucas. Por ejemplo, ¿cómo era él? Sí, pero los comentarios, por ejemplo, en contra de Rubén, donde lo tratan de pumba. Y si bien Rubén ha dicho, le han preguntado, él dice que él no se siente incómodo, si hay una sensación de estos compañeritos de colegio que te están constantemente molestando, Pumba, disfrazado en una risa. El personaje del Rey León, para que claro, hablemos. Como comparando ya con Timón y Pumba con Jorge. Una matata. Sí, yo creo que ella acusa más un poquito de deslealtad por hablar por atrás. Porque ella no le molestaría. Porque ella dice, yo lo escucho todo. No le molestaría que a ella le dijeran de frente, ¿sabes qué te va? No, le molesta esto de como... Claro, pero lo que estaban haciendo Lucas y Ariel era hablarlo en tono de talla. No sentí, por lo menos lo que yo advertí, no había un ánimo de pelambre. Pero vas acumulando también. Son los buenos para molestar cuando están durmiendo. Uno no sabe hasta dónde le duele esa broma a otro. Dentro de un encierro, una cosa así dentro de un encierro. Una cosa mínima. Explota, pero no a dimensiones que tú decís, pero ¿cómo vos si yo solo dije esto? Por eso yo creo que el fondo de esto es: ¿a la Connie de verdad le molesta o ella está usando estas situaciones para convertirlo en un tema y ser una buena jugadora? Pero mira, Diana, que está siendo sensata con lo que dice. Pero fíjense solamente en una cosa: tenemos la casa en vivo y en directo detrás de nosotros. Sí. Hace exactamente 5 minutos. El bambino estaba así. Lo comentamos. Ahora está bailando. Entonces lo que dice Arturo es verdad. Todo esto es una montaña, ya se empezaron a sentir encerrados. Ya cualquier cosa te molesta, te duele, te ofende, te... Y explota ahí como si fuera una tremenda guerra cuando de pronto es una cosa muy pequeña. Pero yo encuentro que todo... Yo no entiendo nada porque todo tiene sus límites. Porque ella dice, oye... En el fondo son súper desleales porque están hablando tras mío y ella acaba de contar la cuestión del mago Valdía. O sea, es una deslealtad a todo Chile. Puso un gallo a todo y después escucha y dice, la Connie se pone así. Y, o sea, a favor de ella, ella dice, la embarré, conté algo que no debiera contar. Pero ella lo contó ya, pues y que no sabe que hay cámara. No, claro, ya lo claro, pero es como tenemos que hacer una pausa. Es como la consistencia, hablo yo, más que del bueno, pero da lo mismo. En realidad, se enojó, vamos a una pausa. Porque si se enojó, se enojó, pues si esa es la verdad. Pues. Se enojó hay que respetar el enojo. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. ¿Y las nominaciones? Sí, al tiro de las nominaciones de Don Nicolás. Claro. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, son las 12 de la noche con 41 minutos. ¿Y qué pasó con las nominaciones? Ya hay que irse a descansar y a dormir. No, no lo vamos a ver. ¿Sabéis por qué? Porque la gente la agarra con nosotros. No, pues, es que las nominaciones van a ser, pero las vamos a ver mañana. Presidenta del sindicato de panelistas de Gran Hermano, nosotros mañana no venimos. Te encuentro toda la razón y te pido mil disculpas. Me a ti. Todo esto no es culpa de Carlos Valencia. Sí. Así que a la fija. Pero ni una vamos a ver. Pero vamos ahora, la gente se va a quedar espiando la casa. Pero mañana las vamos a ver. Y van a empezar todas las nominaciones ahora, ya espiando la casa. Pero mañana nosotros vamos a saber todo lo que ocurre. Yo no voy a venir mañana. Es que hay que descansar. ¿Vas a venir mañana? ¿Tú? No. No viene nadie. Bueno, lo esperamos el jueves. ¿Y tú vienes mañana? No, yo tampoco. ¿Qué fácil? Yo soy San Miguel. Yo solidarizo con el sindicato. ¡Qué fácil! Señoras y señores, yo voy a estar aquí mañana y le voy a mostrar todas las nominaciones. Como dejar la placa. Estoica, como siempre. Bueno, chao. Buenas noches. Descanse. Nos vemos. Chao, chiquillos.